Necesitas un trozo de tela que te guste, una hoja de foamy de glitter, pegamento, regla, una pluma y tijeras. Comienza por la parte de atrás trazando dos rectángulos de 14 centímetros por 10 centímetros. Ahora vas a voltear sobre la parte del glitter y vas a llenar todo el borde con silicón. Puedes usar frío o caliente, el que sea de tu preferencia. Después vas a pegar la tela sobre los dos rectángulos y vas a recortar todo el borde y te quedará así. Te queda como un librito o un portapasaporte. Ahora vamos a pegar el cierre, vas a recortarle las esquinitas para que quede bien justo y lo vas a pegar. En esta parte perdí ese tramo del video, pero te queda así pegado. Ahora, por las partes de los lados vas a aplicar silicón para que quede bien sujeto. No tengas miedo que se despegue, como el foamy es plástico, hace una reacción y queda muy bien sujeto. De hecho, si lo haces con silicón caliente, creo que será mucho más limpio y más certero. Ahora por último vas a trazar dos rectángulos de 2 centímetros por 14 y los vas a pegar a las orillas a manera de 10. Este paso es si tú quieres y si no también está muy bien. Lo vas a bordar y también utilices silicón en frío. Y esto es el resultado final, una bolsita muy bonita con su cierre para que tú puedas guardar, no sé, tus lentes, tu maquillaje, pues bueno, así es como nos quedó. Espero que te haya gustado mucho este video, espero que hagas tu pouchecito para tus bolsas y nos vemos en un próximo video de bolsas. ¡Adiós!